Señor presidente, uno no entiende tanta apertura democrática y tanta generosidad para que las FARC participen en este Congreso y tanta intolerancia con el Centro Democrático. Señor presidente, mi moción de orden es procedente por la siguiente razón. No es de ninguna presentación, ni es elegante, ni es propio de este recinto que un representante de la Cámara esté interviniendo y que los señores de este lado se peguen de la mesa para pegarle cuando esté interviniendo respetuosamente. A nadie se le ha dicho acá ignorante, perdón. A nadie se le ha... perdón. A nadie se le ha dicho ignorante. A nadie se le ha dicho payaso. Les permito, por favor, representante Ángela María, esperemos que el representante Federico termine el uso de la palabra. Con mucho gusto luego hablamos, pero por favor les pido un poco de paciencia en el debate. Estamos haciendo el debate, se ha garantizado a todos el uso de la palabra. Representante Federico, por favor, termine. Sí, señor, termine. Y seguimos con las intervenciones. Correcto, señor presidente. Si aquí alguien tiene que respetar, son quienes le están pegando a la mesa, porque aquí a nadie se ha insultado. Acá se ha dado un debate democrático y respetuoso para que quien no esté en desacuerdo con nosotros, como en una plaza de mercado y violando totalmente cualquier principio de paz y democracia, vengan a pegarle a esas tablas para callar la voz del contradictor. En eso, señor presidente, es donde creemos que la mesa directiva sí debe poner orden en este debate.